Durante el año 2022, la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo entregó un balance de los proyectos y trabajos realizados que buscaron el desarrollo del municipio. Muy destacado haber podido mantener la cobertura educativa superior a los 20.000 estudiantes en Ocaña, 900 beneficiados con transporte escolar, con muy poca interrupción en el año, lo que facilitó que esa permanencia se diera en las instituciones educativas. El plan de alimentación escolar funcionó con la Gobernación del Norte de Santander, gracias también a la Bolsa Común en la que participamos desde el municipio de Ocaña. Se logró asegurar a todos los estudiantes, obviamente con este seguro estudiantil que les permite protegerse de cualquier tipo de eventualidades que puedan ocurrir al interior o por fuera de las instituciones, y creo que en materia educativa el balance es positivo, con la ubicación también de más de 300 niños que se habían quedado por fuera del sistema y logramos ubicarlos para que hicieran parte del sistema educativo. Aseguró que durante el desarrollo de varias actividades para el disfrute de los ocañeros, la cultura siempre estuvo presente. En materia cultural, importante la realización de los diferentes eventos culturales, el apoyo al patrimonio, el apoyo al Consejo Municipal de Cultura, indudablemente lo que tiene que ver con la formulación del Plan Municipal de Cultura, también el Plan Municipal de Turismo. Creamos este año el Consejo Municipal de Turismo, que no existía en el municipio de Ocaña. Hemos venido trabajando en la promoción turística de la ciudad, el fortalecimiento de las escuelas de formación artística, el programa piloto que emprendemos a través del Sistema Nacional de Educación de formación en educación artística, y además el reconocimiento obtenido desde el Ministerio de la Cultura a la gestión cultural territorial, que creo nos ubica en el Departamento Norte de Santander como un referente en el manejo de la cultura para beneficio de la ciudadanía. Indicó que para el año 2023 se avanzarán con más proyectos que busquen el beneficio de la población.